Araceli, cuando tú me dices, tía, mire, es porque estás usando lentes. Te ves demasiado bella. Sí, estoy usando lentes para la vista del computador al celular. Tengo que ¿Ya? poner lentes porque son especiales. La luz del computador no te pasa al ojo. Sí, también son lentes de descanso porque te duele mucho la vista. Hay Sí. que usarlos cuando corresponde. Ya, yo cuando empecé a usar lentes estaba en segundo básico y también era así, solo lentes de descanso. En mis tiempos no estaba el computador, no era tanto computador, pero sí era cuando tenía que leer, para ver la pizarra, a estudiar, y a veces no lo usaba. Y ahora por eso lo uso todo el día, ya cada rato. Ya, chiquillos, vamos a empezar, de ahí hablamos con los demás. Antes de salir de estas pequeñas vacaciones, este pequeño receso, estuvimos viendo las divisiones con una estrategia que era, Araceli, ¿se ve? Sí, se ve. Ya, con la estrategia de restar. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, las últimas actividades que hicimos. Una de ellas era, por ejemplo, dividir 25 dividido en 5. Y eso nosotros los íbamos resolviendo con sustracciones iteradas. Entonces hacíamos 25 menos 5 es igual a 20, a 20 le restábamos 5 y eso es igual a 15 le restábamos 5 y eso me daba, se me perdió el igual. Y eso es igual a 10 le restábamos 5 y todo el rato restábamos 5. ¿Por qué? Porque el 25 estaba dividido en 5. Entonces, por eso vamos restando 5 a cada rato. 10 dividido en 5 me da, o sea, 10 menos 5 me da 5, a eso le resto 5 y aquí me daba 0. Colocábamos entonces, 25 dividido en 5 nos daba y contábamos la cantidad de veces que había una sustracción. 1, 2, 3, 4, 5. De 25 dividido en 5 nos daban 5 y nos sobraba ninguna. Entonces nos quedaba eso. Eso fue la primera estrategia que vimos de divisiones. Hoy día vamos a ver otras estrategias para dividir. Si no me escuchan, si no me entienden, me van diciendo. Aquí es en la página, yo les puse acá arriba, estamos en el texto del estudiante y aquí arribita está la página en donde estamos trabajando. Chiquillos, yo no he pasado la lista, así que si se van a desconectar o algo, escríbanme su nombre en el chat para yo después pasar la lista, ¿ya? Para incluirlos. Pero después, o sea, si es que se van a desconectar. Ya. Entonces, la página 146 del texto del estudiante estamos trabajando y dice, la profesora de educación física divide a 20 estudiantes en las estaciones de trabajo que se muestran, de modo que en cada una de ellas haya igual cantidad de estudiantes. Entonces, son 20 estudiantes y ¿cuántas estaciones hay? Acá podemos ver que hay una, dos, tres, cuatro estaciones. Entonces, acá abajo en el librito, ustedes les dice, representa a cada estudiante con un puntito rojo, reparte los 20 puntitos, los 20 estudiantes, en cantidades iguales. Para ellos, dibuja un puntito rojo por estación de trabajo hasta que se acaben. Y estas aquí están las estaciones de trabajo. Entonces, vamos por esos puntitos rojos. No lo cambié de nuevo. Entonces, yo lo reparto de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Todavía me quedan, tengo que repartir hasta que se acaben. 16, voy a poner ahí, 17, 18, 19, 20. Entonces, ¿cuántos estudiantes habrá en cada estación de trabajo? ¿Cuántos estudiantes van a haber en cada estación de trabajo? ¿Quién me quiere responder? Yo, tía. ¿Cuántos? Araceli. Háblame despacio, dice que tengo el audífono puesto en el oído. 5. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos estudiantes habrá en cada estación de trabajo? En cada estación de trabajo habrá 5 estudiantes. ¿Ya? Ahora dice, explica, ¿por qué van a haber 5 estudiantes de trabajo? Porque se repartió, o porque se repartieron los 20 estudiantes en las 4 estaciones de manera equitativa. ¿Quién recuerda lo que era equitativa? ¿Alguien se acuerda? O según lo que yo acabo de hacer. Yo ya me acuerdo. ¿Qué era? Iguales. Ya. Entonces, que se repartieron estos 20 estudiantes en las 4 estaciones de manera equitativa, quiere decir que en cada una de las estaciones había la misma cantidad de estudiantes. O se debe repartir la misma cantidad de estudiantes. ¿Qué hubiese pasado, Araceli, si hubiesen 21 alumnos y la profesora? ¿Cómo? Tía, ¿me puede decir cuál es la página del libro? 146. Gracias. Gracias, tía. Ya. ¿Qué hubiese pasado si hubiese 21 estudiantes y se hubiese tenido que dividir en estas 4 estaciones, Araceli? ¿Qué crees tú? No se podría dividir porque es mucha cantidad de niños para esa cantidad. Ya, pero ahí son, aquí estamos repartiendo 20. Y si yo te agrego uno, 21. ¿Qué pasa con ese 1? ¿Con ese 1? ¿Quién? ¿Cuál 146? Página es? Sobra. Sobra, muy bien. Ahí no se podría haber hecho 4 grupos iguales. Ahí hubiésemos tenido que incluir a este niño que sobra en algún otro grupo, o hubiese trabajado solo. En la realidad, lo hubiésemos incluido en algún otro grupo. Aquí, para resolver el ejercicio, no sobra. Muy bien, Araceli. Entonces, 20 dividido en 4, como nos dijo Araceli, es 5. Y aquí no nos sobra ninguno. ¿Dudas al respecto? Ahora voy a la página 147. La página 147 es más una explicación. No hay que resolver nada. Voy a cambiar lo que está aquí en la pantalla. Después pueden ver de nuevo si es que quedaron atrasados el video. Estoy grabando, ¿no es cierto? Sí, ya está grabando. Ya. Ya. En la página 147 nos muestran ejemplos de divisiones. Entonces dice, Victoria guardó 24 botellas en 4 cajas. Si en ellas cabe la misma cantidad de botellas, ¿cuánta hay en cada caja? Este es el mismo estilo de ejercicio que acabamos de hacer. Aquí hay 24 botellas y las tienen que guardar en 4 cajas. Y en cada caja tiene que ir la misma cantidad. Acá abajito ustedes ven las cajas, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, viene siendo la caja 1, caja 2, caja 3, caja 4.
y repartieron las 24 botellas. Y uno también puede repartir las 24 botellas de la misma forma que lo hicimos delante, ir anotando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cuánto es 13? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estoy simulando como si no estuviesen las botellas. Llevo 20, 21, 22, 23, 24. ¿Ya? 24. Entonces ahí las repartieron de manera equitativa. En cada caja había la misma cantidad. Entonces, estos 24 se reparten en 4 grupos y a cada grupo le corresponden 6 botellas por caja. Y entonces 24 dividido en 4 me da 6. Entonces la respuesta entonces, hay 6 botellas en cada caja. En este otro caso, en este otro ejemplo, aquí dice, Tomás hizo 12 galletones y los envasará en 6, perdón, y los envasará en cajas de 6 unidades. Aquí les preguntan por las cajas. Entonces, ¿cuál es el error que se comete generalmente acá? Como están acostumbrados a que se les dé la cantidad y la cantidad total y los grupos, tienden a hacer los 6 grupos. Pero aquí me está diciendo que hay 12 galletones y los envasará en cajas, no sé cuántas cajas, y en cada caja hay 6 unidades. Entonces yo digo, 1, 2, ay, perdón, me quedo en 2, 3, 4, 5, 6. Ahí recién tengo un grupo, pero son 12, entonces yo sigo. Otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 6 me da 12. Entonces aquí se hicieron 2 grupos o 2 cajas con estos 12 galletones y de los 12 galletones se repartieron 6 en cada caja. ¿Y cuántas cajas tenemos en total? Parezco como si estuviese diciendo un trabalenguas. 2 cajas, ¿ya? Se necesitan 2 cajas. Aquí, ¿cuál es la clave? El leer, el comprender lo que están leyendo. Ya, porque a veces dicen, ah, los divido en 6 grupos y reparto las 12 galletas. Pero me están diciendo que hay 6 unidades en cada caja. Entonces ya sé cuántas hay en una caja, solo que no sé cuántas cajas son. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? Bueno, no. Si después cuando vayan haciendo los ejercicios, ahí les van aceptando dudas, me pueden ir preguntando. La otra página también es de explicación. Vamos a la página 148. Tía. Dígame. ¿Cuál libro es y la página es? Texto del estudiante. 148. Para resolver divisiones, hay otra estrategia para resolver las divisiones, se puede utilizar las tablas de multiplicar. Por ejemplo, en una biblioteca tienen que distribuir en igual cantidad 80 libros en las 8 repisas de un estante. ¿Cuántos libros se deben ubicar en cada una? Chiquillo, aquí yo estoy leyendo y estoy como yendo rápido en estas 2 páginas. Pero a medida que vayamos resolviendo, ahí a lo mejor ustedes van a ir entendiendo mejor estas explicaciones. Entonces dice, escribe la división que representa la situación descrita. Son los 80 libros y los dividen en la cantidad de repisas que quieren ubicar estos libros. Dice que quieren distribuir estos 80 libros en igual cantidad en las 8 repisas del estante, ¿ya? Por ejemplo, pensar que tiene, ya, aquí tiene la repisa, y la repisa tiene
8 estantes. Me quedó media chueca la repisa. Aquí se van a ir cayendo los libros. Me quedó. Bueno, comprenderán que no soy diseñadora. Entonces aquí tengo la repisa y en estos 8 estantes yo tengo que ir colocando los 80 libros en igual cantidad. Entonces acá dice, determina qué número multiplicado por 8 es igual a 80. Puedes escribir la tabla de multiplicar. A lo mejor alguno va a decir, ay, no me sé las tablas. ¿Mejor qué hago? Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 1 por 1, a repartirlo de 1 en 1 hasta llegar al 80. Cuando ya los números son muy grandes, esa estrategia de ir repartiendo de 1 en 1 ya no es muy efectiva porque a veces me puedo equivocar, no porque no lo sepa hacer, sino que me puedo equivocar porque me confundí. Y eso no significa que no lo sepan hacer. Por eso después la otra estrategia es de ir multiplicando. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 10? Me da 80. Ah, ya de nuevo 10 el resultado. La respuesta es 10, ya que 8 veces 10 es 80. Entonces 80 dividido en 8 me da 10. Y la respuesta es, en cada repisa se deben ubicar 10 libros. Vamos avanzando. Ya. Después dice, aquí me habla de la división, es la operación inversa de la multiplicación. Dice, con una multiplicación puedes comprobar el resultado de una división. Con una división puedes comprobar el resultado de una multiplicación. Miren, por ejemplo, dice, con una multiplicación puedes comprobar el resultado de una división. Nosotros habíamos dicho que 25 delante al principio de la clase dividido en 5 era igual a 5. Si yo quiero comprobar esta división, yo multiplico, estos dos números. Y el resultado, 5, voy a colocar una X. Y 5 por 5 me va a dar igual a, me va a dar igual a el número de acá. Y si eso sucede es porque la división está correcta. La división, yo al dividir, o sea, al multiplicar mi divisor y mi cociente, me va a dar el dividendo, que es el 25. Y con una división puedes comprobar el resultado de una multiplicación. A ver, por ejemplo, puede ser 7 por 3, me va a dar 21. Y acá, si yo 21 lo divido en 3, me va a dar 7. O si 21 lo divido en 7, me va a dar 3. Vuelvo a insistir, esto yo lo estoy haciendo rápido para explicar y que les quede ahí. Pueden volver a ver el video, pero a medida que vamos resolviendo los ejercicios, vamos viendo lo que van a ir utilizando. Dice, ahora hazlo tú. Y si Dora quiere ordenar estos juguetes en un estante de 3 repisas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 juguetes. Si en cada repisa guardará la misma cantidad de juguetes, ¿cuánto habrá en cada una? Va a usar una repisa de, o sea, un estante con 3 repisas. Ya, yo los conté uno a uno. Pero hay otra forma de contar estos juguetes también. Y ahora me voy a la página 149, que ahí está explicado cómo ustedes pueden contar esos juguetes de manera más rápida y no uno a uno.
Entonces aquí habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y abajo la misma cantidad. Miren ahora lo que sucede. Vamos a la página 149. Entonces, de esta manera, con estos circulitos se representan los juguetes. Si se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 arriba, 9 abajo. Son 9 columnas, 2 filas. ¿Y de qué manera lo podemos contar más rápido? Yo digo, son 2 filas por 9 columnas. Y 2 por 9 me va a dar 18. Yo los conté uno a uno, pero ustedes también pueden hacer esa multiplicación y van a obtener el resultado. Después dice, ordena los 18, cada juguete es un circulito celeste. Ordena los 18 juguetes en 3 filas. Entonces dibuja un juguete que es el círculo por fila hasta que se acaben. Y ella dibuja uno por fila. Por ejemplo, puede dibujar, dibuja 1, 2, 3. Ya dibujó uno por cada fila. Después 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. Entonces ahí ya se me acabaron los juguetes, ya ordené los juguetes en 3 filas, con la misma cantidad de juguetes cada una. Entonces, en cada fila, ¿cuántos juguetes hay? Me respondo sola. 6 juguetes. Entonces, 18 dividido en 3 me va a dar 6. ¿Me van siguiendo? Sí. Ya. Gracias. ¿Cómo podemos comprobar este resultado? Recordemos que para poder comprobar el resultado de la división, lo podemos hacer con una multiplicación. En este caso, recordemos que 18 dividido en 3, nosotros tenemos que multiplicar estos dos números, que viene siendo el divisor con el cociente o cuociente, y se multiplican. Porque hay dos formas. Porque 6 por 3, recordemos que da lo mismo que 3 por 6. Solo que no representa la misma, pero me da el mismo resultado. Y 6 por 3 me da 18, y 3 por 6 me da 18. Entonces aquí yo obtengo... Tía, puede ser que sea de a 6, de a 6, de a 6. Sí, pues. En cada instante. Sí, pues mira... En esta fila 1 hay 6, en la fila 2 hay 6, y en la fila 3 hay 6. Entonces el 18 lo dividió en una repisa con 3 estantes y me dio 6 juguetes en cada repisa. Ahora estamos comprobando, aquí dice 18 dividido en 3 es igual a 6. Como yo compruebo que esta división esté correcta, al multiplicar el divisor con el cociente, y me tiene que dar el dividendo. Así se llaman estos números, la posición en la que están. Entonces, 6 por 3 me da 18, que es lo mismo que 3 por 6 me da 18. Recuerden que me da lo mismo, pero no representan lo mismo en la realidad. Entonces, en cada repisa habrá, ¿cuántos juguetes? Como me dijo la Salomé, 6 juguetes en cada repisa. ¿Ya? Continuamos. Ahora, necesito de la ayuda de ustedes. Dice, marca con un ticket las situaciones que describen un reparto en partes iguales. Hay 35 cintas de regalo y se guardan en 5 canastos, dejando en cada uno la misma cantidad. Esta primera, ¿se podrá resolver con un reparto en partes iguales? O sea, ¿es un reparto en partes iguales? ¿Puede ser una situación de división? ¿Qué opinan ustedes? Hay 35 cintas de regalo y se guardan en 5 canastos.
Tengo las 35 cintas y las guardo en 5 canastos, dejando en cada uno de estos canastos la misma cantidad de cintas. ¿Se podrá hacer una división para eso? Sí, tía. Sí. ¿Quién me respondió? ¿Quién me respondió? El Ulises. Sí, sí, correcto. ¿Por qué motivo? Espérame. Ya, ¿por qué motivo? Porque... Porque se puede dejar 700. Vale, dale. Cada canasto. Muy bien, porque se pueden dejar 7 cintas en cada canasto y ahí vamos a tener un reparto en partes iguales. Con la letra B, tengo un libro de 36 páginas y leeré 6 páginas diarias. ¿Podrá ser esto una situación de reparto en partes iguales? ¿Qué opinan? Imagínense que están leyendo un libro y leen 6 páginas diarias. ¿Podrá ser una situación de reparto en partes iguales? Sí. Ya, ¿por qué, Ulises? Leer 6 en cada página. Porque van a leer cada día. Eso, 6 páginas cada día. Entonces, ¿eso qué me va a permitir saber? ¿Alguien se le ocurre qué les va a permitir saber si van a leer 6 páginas un día, 6 páginas otro día, 6 páginas otro día, 6 páginas otro día, 6 páginas otro día? A ver, no les voy a poner el más. Ya, 6 páginas un día, 6 páginas otro día, 6 otro día, 6 otro día, 6 otro día, 6 otro día. Ahí tengo las 36. Voy a hacerle. Un día leo 6. Otro día leo 6. Otro día leo 6. Ahí. Después. Leo, otras 6, otras 6, otras 6. Y aquí ya leí el libro y me da igual a 36 páginas. ¿Qué puedo responder frente a eso? ¿O qué pregunta se puede hacer? Tengo un libro de 36 páginas y leeré 6 páginas diarias. Aquí leí 6 páginas diarias. Y leí el libro completo. ¿Qué pregunta puedo hacer a partir de eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿O qué puedo responder con esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué pregunta se puede hacer a partir de eso? Tienen 36. Un libro de 36 páginas, leen 6 páginas cada día, ahí anotamos, ¿hay alguien que sepa qué pregunta podemos hacer a partir de esto? Es como un enunciado de un problema, pero me falta la pregunta. ¿Cuál será esa pregunta? Renato, ¿a alguien se le ocurre? No le estoy preguntando, no le estoy diciendo que me den una respuesta numérica, sino que, ¿cuál sería la pregunta que va aquí? Los voy a ayudar. La pregunta que podríamos colocar acá es, ¿cuántos días se demora hasta en leer el libro? De ahí ustedes hacen este. Siete días. ¿Cuántos? Siete.
¿Segura? Sí, porque siete. ¿Segura? Aquí tengo. Tengo 6, 12, 18, 24, 30 y 36. ¿Segura que se demora 7 días? Sí, en 6 sí. No, en 6 ah, días. Sí, en 6 días. Se demora. 6 veces 6. Sí, 36. Sí, o este 36 lo repartió en 6 días y. O sea, este 36 lo repartió en 6 hojitas cada día y en total se demoró 6 días en leer el libro. Ok, ay, que me salió por cierre. Me punto. La otra. Mi hermana y yo nos repartimos 6 manzanas. A ella le corresponde el doble que a mí. ¿Será un reparto en partes iguales? ¿Qué creen ustedes? No. No, porque a ella le está tocando el doble que a mí. O sea, le toca... ¿Cuántas manzanas me habrán tocado a mí si a ella les tocó el doble que a mí? Dos. Yo me quedé con 2 manzanas, mi hermana, ¿con cuántas se quedó? 4. Muy bien, y ahí tengo el total de 6 manzanas. Entonces, no es una situación de reparto en partes iguales. Muy bien. Vamos por la 150. Uy, se me perdió, ahí está. Ya. Dice, dibuja en tu cuaderno la representación de cada situación. Luego escribe la división que corresponde. Y dice, 28 circulitos repartidos en 4 grupos iguales. ¿Cuánto me da? Entonces, lo que primero que puedo hacer yo es la división. ¿Qué estamos dividiendo? 28 repartidos, viene siendo la división, en 4 grupos iguales. Entonces, tengo 28... repartidos en 4 grupos iguales. Ahora, ¿cuál es mi resultado? No lo sé, pues ustedes lo están haciendo en sus cuadernos, se supone. Entonces, voy a hacerlo, no me alcanza aquí, voy a hacer los grupos acá, así, en 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Y los voy a repartir, esos 28 en estos 4 grupos iguales. Veamos qué me sale. Ustedes se supone que en su cuaderno están haciendo los 4 grupos y ahora están dividiendo los 8 circulitos en esos 4 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28. ¡Ay, sí! ¿Cuántos tengo en cada grupo? 7. Parece que me voy a tener que contestar sola. 7, tía. Gracias. 7. Gracias, Araceli. Gracias. Entonces 24 dividido, 20, o sea, perdón, 28 circulitos repartidos en 4 grupos iguales me va a dar 7 circulitos en cada grupo. Ahora tengo que repartir 30 repartidos en 6 grupos iguales. ¿Cómo los coloco en estos cuadraditos? Los coloco de la siguiente manera.
30 divididos en 6. ¿Cuánto les toca a cada grupo? ¿Cuánto me queda en cada grupo? Entonces voy a hacer mis grupos. Los voy a hacer acá. A ver, voy a hacer de color rojo para que no se me confundan con los otros. 1, 2, esto ustedes lo están haciendo en su cuaderno. 3, 4, 5, 6. Y ahora reparto los 30 en estos 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apágala. 6. 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lo logré. ¿Cuál es el resultado que me da? 5, tía. Bien, Araceli, gracias. 5. Ya. Acá abajo. Encierra grupos de cantidades de... me enredé. Encierra grupos con la cantidad de pelotitas indicadas. Luego escribe la división que corresponde. A ver, chiquillos. No quiero estar haciendo toda la tarea yo. Se nota que parece que no avanzaron en esta parte, porque si no me querrían decir todas las respuestas. Entonces, esto va a quedar de actividad y lo vamos a terminar el día jueves. Entonces dice, encierra en grupos la cantidad de pelotitas indicadas, luego escribe la división que corresponde. Voy a hacer una, la letra A de acá, para que ustedes sepan cómo se hace la B y la C. Entonces, en grupos de 8, entonces yo voy a hacer, a ver, espérenme chiquillos. Perdón, es que problema doméstico. Ya, vamos a ir finalizando con esto. Entonces tengo que hacer grupos de 8. Y voy a hacer la 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me resulta así. 1, 2, 3, 4. Entonces me sale mejor. Ay, perdón, chiquillo, está llorando mi hijo. Entonces, hago. Este grupo. Vaya, este grupo, aquí hago otro grupo de 8 y aquí hago otro grupo de 8. Entonces, ¿qué se hizo? Se repartieron esta cantidad de pelotitas que son 24. Se repartieron en 3 grupos. ¿Y cuántos quedaron en cada grupo? 24 se hicieron grupos de 8. 8. Ya, o de esta otra manera también. O 24 se dividieron en grupos de 8. ¿Y cuántos grupos se formaron? ¿Cuántos grupos se formaron? 3. A ver, chiquillos, me van a disculpar, tengo mucha bulla acá. Vamos a dejar esta actividad para el día jueves, como les habíamos dicho. Si tienen dudas, ya. Si tienen dudas, las respondemos el día jueves, ¿ya? Si no pueden hacer la actividad porque no la entienden, continuamos el día jueves, ¿ya? Les quiero pedir un favor.
Yo no me voy a desconectar al tiro, pero sí necesito que me escriban su nombre en el chat para pasar la lista, ¿ya? ¿Me escriben su nombre en el chat? Y se van desconectando. Ya, chiquillos, para poder pasar la lista, no lleguen y se desconecten. ¿Ya? Disculpen la bulla. Que estén bien. Escriban su nombre en el chat y se desconectan. Ya, chiquillos. Besos. El Josué, no sé si estás ahí todavía. No te desconectes. Josué, no te desconectes. Quédate al final. Ya, yo vengo al tiro. No te desconectes, Josué. Tía, 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 hello, tía, 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 ahí volvió, tía, perdón, ya, voy a dejar de grabar. ¿Ya nos podemos retirar? Sí, pues si les acabo de decir, dejen su nombre en el chat y se pueden desconectar. Listo, tía, lo dejé yo. Ya, yo paso la lista. Disculpa, que estoy sordo.